Centro Comercial te trae la contraportada del Hoy por Hoy. Colegio de Médicos expone hasta el 14 de marzo la muestra colectiva Dibujo, Lenguaje Gráfico Universal, en el que colaboran profesionales de distintos campos artísticos. Sí, la muestra expone los dibujos utilizados por los distintos creadores en el desarrollo de su trabajo en mayor o menor medida en profesiones como, por ejemplo, el diseño de modas de alta costura, la novela gráfica, la escultura, la pintura, la realización audiovisual y la construcción hasta de guitarras artesanales. Nos lo cuenta uno de estos artistas, el pintor Javier de la Cruz García. Posición en la que distintos creadores que usan el dibujo en alguna parte del proceso creativo de el desarrollo de su trabajo muestran ejemplos de ello, y yo creo que es una muestra muy interesante porque abarca campos tan distintos como el diseño de moda de alta costura, la novela gráfica, la escultura, la pintura, la realización audiovisual. Y yo creo que es muy, muy interesante para que el público se acerque a una parte del trabajo que no suele ser tan visible, ¿no?, como el resultado final. 27 obras componen esta exposición de Juan Vega Ortega, escultor Carlos Lamani Gutiérrez, experto en dibujo publicitario Pedro Maldonado, fabricante de guitarras artesanales Daniel Díaz Santana, fotógrafo y realizador cinematográfico Jesús Segado, diseñador de moda, y también de Javier de la Cruz García, un artista polifacético, dibujante, ilustrador, escultor, guionista y también profesor de dibujo, de pintura, así como de teoría e historia del arte. Esta exposición se podrá visitar en el Colegio de Médicos hasta el próximo 14 de marzo.